Esta mañana el viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha en las Cortes, Juan Antonio Moreno, visitaba la sede de la agrupación en la localidad para participar de una rueda de prensa de presentación de las principales enmiendas realizadas por el PP a los presupuestos de la región para el próximo año. Moreno afirmaba que las propuestas llegan tras comprobar que el ejercicio presentado por el Gobierno de Paje no se ajusta a su juicio a la realidad que tiene la región. Y de ahí que, tras el voto en contra de la enmienda a la totalidad, ahora hayan presentado cerca de 700 enmiendas parciales. Unas enmiendas parciales que ya la semana pasada dio cuenta el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. En total hemos presentado 693 enmiendas a esos presupuestos por un valor aproximado de 874 cuatro eh, millones de euros y estas enmiendas van a ser eh, el eje de su gobierno si es que los ciudadanos nos otorgan su confianza a partir de mayo del año 2023. En materia sanitaria, el PP plantea medidas como la recuperación de la carrera profesional sanitaria, mejoras en la atención primaria, en los capítulos de sanidad mental, escolar y trastornos alimenticios, con la creación de unidades de esta última temática en todos los hospitales de la región o un plan de choque con el que disminuir las listas de espera. Ya no solamente las quirúrgicas, hay un 5,3% más de personas esperando una operación desde eh, junio del año 2015, es decir, un 5,3% más de personas esperando una intervención quirúrgica desde que Emiliano García Paje es presidente de esta comunidad autónoma, sino que también estamos observando pues, retrasos desmesurados en consultas externas. Otras acciones importantes será el fomento de un plan de natalidad para mejorar la conciliación familiar o la apuesta por la gratuidad educativa de 0 a 3 años, la creación de un fondo de contingencia de ayuda al tercer sector, nuevos planes de empleo para las zonas rurales con los que evitar la despoblación, ayudas a autónomos y pymes o la posibilidad de que parte del dinero que se invierta en planes de empleo vaya a parar a las empresas privadas buscando la empleabilidad de quienes participen de ellos. Parte de esos planes de empleo vayan destinados a fomentar la contratación por parte de empresas privadas, con el objetivo de que las pymes o los autónomos puedan eh, contratar ese personal de seis meses y puedan tener una posibilidad cierta de continuar en el mercado laboral, porque solo. Cuando les contrata a las administraciones saben, ustedes, que a la finalización del contrato esas personas van a la calle. Otros temas interesantes planteados son destinar hasta 52 millones de euros en ayudas a la agricultura y ganadería, así como el arreglo de caminos rurales o la posibilidad de desarrollar una nueva ley del deporte. Medidas que también beneficiarán a la provincia de Ciudad Real y, en concreto, a Campo de Criptana, donde se prevé la posibilidad de invertir más de un millón de euros en proyectos variados. Hemos solicitado. La construcción de una pasarela peatonal sobre la vía férrea junto a la CM 3105 por valor de 200.000 euros. Hemos eh, incluido al campo de Criptana en un plan de mejora de travesías urbanas de la provincia de Ciudad Real. Eh, hemos eh, solicitado también el cerramiento de la pista eh, deportiva del pabellón municipal. Lope de Vega por valor de 300.000 euros y la construcción de un rocódromo también eh, por valor de 300.000 euros. Así pues, y según Moreno, unas medidas realistas y presupuestadas que esperan que Paje tenga en cuenta para el próximo ejercicio o que bien pondrá en marcha el PP a partir de mayo.